Buenas tardes, mis amigos. Bienvenidos nuevamente a su canal Lugares y Más 503. Compartiendo con ustedes la actualización de la calle Rubén Darío. Justamente acá miren qué precioso se ve el ex telégrafo. Justamente acá ya arrancó la ampliación de la acera. Vamos a cruzarnos la calle para poder al menos mostrarles cómo está ese avance. Miren, aquí está todo ya marcado. Nos vamos a ir acá por un ladito. Miren, ya colocaron como esas marcas y también está colocado ahí un alambre. Yo estoy yendo justamente, miren, esto lo han botado, pero yo estoy afuera de la franja naranja. Pero miren, yo pensaba que era ampliación del andén, pero acá veo esta estructura. Bueno, ¿qué proceso irán a hacer? Lo vamos a saber unos días más adelante. Quiero que nos crucemos para mostrarles cómo está el otro extremo. Nos vamos a ir acá. A ver si no viene ninguna moto por ahí. Para mostrarles también este lado. Miren, vamos a aprovechar ahorita a pasar. Y bueno, desde la última actualización está más o menos así. Miren, ya están colocadas las luminarias de lo que sería una jardinera. Miren, ahí finalizando el andén ahí también. Ahí están las luminarias. Miren. Ahí están.
bueno, luego de ese paneo vamos a continuar. Este lado del andén también está en proceso. Miren, ya está listo aquí solamente para ya llevar la forma. Miren, ya está aquí esta cuestioncita. Esto lo van rellenando de cemento y van a finalizar con el andén. Actualización para el día jueves, mis amigos. Y estamos a las 3 de la tarde en punto. Un paneo más. Y bueno, nada, yo los voy a ir dejando con este video hasta acá. Si es primera vez que nos visitan, no vaya a olvidar suscribirse, dejar su importante like y compartir para llegar a más amigos, a más suscriptores, a más lugares. Los espero en el próximo video. Bendiciones.